Está usted en Punto Final y estamos platicando con Eduardo Aragón Mijangos. Él es candidato independiente al Distrito 14, Oaxaca, zona norte. Estamos platicando de los temas de corrupción. Retomando el hilo de nuestra conversación, Eduardo, estamos hablando del tema de la corrupción, lo que publicó El Financiero el día de ayer sobre 7 mil millones de pesos en cuentas bancarias en Nueva York, y salieron a relucir tres nombres: Jorge Castillo, el gobernador del estado Gabino Cue, y José Antonio Estefan Garfias. Y estamos precisamente en el comentario de que tú estabas diciendo de que hay modo de combatir este asunto. ¿Cuál sería tu propuesta al respecto? Y si tienes también algún comentario para alimentar este tema o, digamos, retroalimentar el tema de la corrupción de este sexenio. Sí, sí, claro. Para mí, y es lo que venía diciendo, para mí la corrupción es la madre de todos nuestros problemas, y es lo que he tratado de transmitirle a la gente cuando voy caminando por las calles. ¿Y te lo capta, Eduardo? Perdón que te interrumpa. Sí, ¿te lo capta? Sí, claro, ya sí. De hecho, ellos lo saben. El problema es que siempre lo canalizan a la forma más directa, ¿no? Es decir, no tengo agua, no sirve el sistema de drenaje. Cuando uno dice, bueno, estamos hablando de lo mismo, nada más que esto viene de otro lado, lo captan perfectamente porque la gente ya está harta. Todo mundo se da cuenta del desvío de recursos, de lo que está pasando. Lo que le hace falta es hilarlo, ¿no? Es lo que le hace falta, pero toda la ciudadanía está consciente de la corrupción que existe en el Estado. El problema es que muchas veces no lo hila tan directamente con las deficiencias que las instituciones públicas tienen como resultado al haber estos déficits presupuestales en su, claro, en su aplicación. Y entonces, en ese sentido, mi campaña, y desde antes de la campaña, desde la recabada de firmas, desde que yo empecé a pensar en este proyecto, ha sido pensando en combatir la corrupción. No solamente eso, pero sí es, digamos, que el principal objetivo que tenemos. Y en ese sentido, yo ya tengo una agenda pública, al menos para el primer periodo de sesiones, cuando esté en el Congreso. Y las dos primeras leyes fundamentales van encaminadas a combatir la corrupción. La primera, yo propongo una ley estatal anticorrupción, muy parecida o tomando los rasgos que se puedan adaptar de la famosa ley 3D3, que a uh-huh. nivel nacional se encuentra ahorita en discusión en el Congreso de la Unión. Habrá que tomar lo que se pueda adecuar a Oaxaca, pero sí implementarla. Yo veo tres puntos fundamentales en esta propuesta de ley estatal que yo propongo en base a la ley nacional. Es decir, tampoco me quiero adjudicar trabajos de claro. mi... No, simplemente adecuar experiencias que me parecen que pueden ser exitosas al Estado. Uno, ampliar el catálogo de infracciones en las que puede incurrir un servidor público, esto modificando la ley de responsabilidades de los servidores públicos al servicio del Estado. Tenemos algo muy limitado, habría que ampliarlo para que sea más fácil en algún momento encuadrar una conducta de un servidor público en lo que marca la ley para que pueda ser sancionado. Porque muchas veces, como no encuadra una conducta, pues el servidor público se va impune. Ese sería un paso. Y también modificar, hay un paquete de 7 leyes a nivel federal que se tendrían que modificar igual al nivel estatal. El segundo punto es hacer obligatorias las tres declaraciones, que es por lo que se volvió famosa esta ley. Así en es. El 3D3. ¿Cuáles son las tres declaraciones? La patrimonial, la de impuestos y la de intereses. Nos va a ayudar en algo. Mucha gente dice, no, pues es que al final va a haber prestanombres, al final le van a dar la vuelta por algún lado. A mí me parece que sí lo va a arreglar en alguna manera, porque se pide, yo ya la empecé a hacer, la he hecho, yo fui servidor público y he hecho mis declaraciones patrimoniales, están en la Contraloría y están abiertas. Yo no me negué a que no fuera público, le hacen a uno esa pregunta. Yo, desde luego que la hice pública, es decir, cualquier persona que quiera preguntar por ella, la Contraloría le tendría que dar la información, y si no, yo mismo claro. se la doy. ¿En qué ganamos? Aunque le puedan dar la vuelta. Ganamos por lo menos en tres cosas. Uno, sabemos con qué patrimonio entra el servidor público que va a entrar a desempeñar un cargo y su familia, porque ya preguntan no solamente del servidor público, sino de la familia más cercana, es decir, familia los cónyuges, exactamente. Sí.
¿no? Ya sabemos con qué entró. Hay, insisto, hay riquezas injustificables. No se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, se va a evidenciar si alguien entró con determinado patrimonio, con cuál salió él y su familia, y fácilmente se va a poder identificar que hubo ahí un tema de desvío de recursos en su caso. Segundo, la declaración de impuestos. Hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Es decir, si nosotros como servidores públicos necesitamos alimentar una cultura de cumplimiento de las obligaciones fiscales porque entendemos que eso va a enriquecer un presupuesto con el cual vamos a poder aportar al bien común, pues tenemos que empezar por nosotros mismos a pagar los impuestos y a llevar en regla toda nuestras obligaciones fiscales. Entonces, a eso va encaminado esa segunda. Y la tercera, la de intereses, declarar desde ahorita que yo no tengo como compadre al dueño de una gasolinera, que cuando llegue yo al Congreso le diga, oye, pues sabes qué, compadre, pues ya llegué. Esa es la que va, ¿no? Entonces, a surtir de gasolina. Exactamente, sí, sí, sí. Por poner un ejemplo. Y el problema no es que yo tenga un compadre que sea dueño de una gasolinera, el problema es que no lo diga. Ese es el problema, porque yo puedo tener a ese compadre y en algún momento, si soy honesto, decir, ¿sabes qué? Yo tengo este compadre, me quito de esta discusión en el Congreso, claro, y ustedes decidan el Congreso a quién le va a comprar la gasolina. Eso sería lo que tendría que pasar. Me parece que institucionalizar como obligatorias estas tres declaraciones es un avance, sí, que abona a la transparencia, a la rendición, sí, de cuentas y a la corrupción. Y rápidamente nada más el tercero, que es crear un organismo ciudadanizado que con las facultades suficientes desde la ley para que pueda investigar y sancionar incluso al gobernador del estado si fuera necesario. Esa sería una innovación. Exacto. Que como una especie de observatorio ciudadano para revisar que este 3 de 3 realmente se cumpla y tener esa facultad de poder rastrear esa información. Porque quiero decirte, mi estimado Eduardo, que aún no aprueba el Senado ni la Cámara, sí, de Diputados esta ley, pero ya la están trampeando. Sí. Me acabo de enterar hace un rato antes de llegar al programa, en un columnista a nivel nacional, comenta que Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán y dirigente del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, ya su nieto, que creo no cumple ni 5 años, ya es propietario de 146 hectáreas allá en Yucatán. 146 hectáreas, un niño de 5 años. Sí. ¿Por qué? Porque lo que estabas diciendo de revisar a los familiares directos, ¿y quiénes serían los familiares directos? Padres, hermanos e hijos. Y cónyuges, la familia. Y cónyuge. Y también en línea directa a la cónyuge o al cónyuge. Uh-huh. Pero, pues ya Ivonne Ortega ya la brincó, porque ya heredó o ya puso como propietario de 164 hectáreas a su nieto. ¿Cómo ves? Sí. Ese es el problema de nuestros políticos, que, mi estimado Eduardo, parece ser que ya han perdido el pudor. Sí. Ya totalmente han perdido la vergüenza. Y este asunto salió ya a la luz pública. Todavía no se aprueba la de ley de 3 de 3 y ya nuestros políticos están buscando la manera de trampearla. ¿Qué hacer con esto? Cuando llegues al Congreso, ¿firmarías en un caso dado el desafuero de un funcionario, inclusive del mismo gobernador del estado, por un caso de corrupción como el que estamos viviendo en la actualidad? Claro, por supuesto. De hecho, digamos que yo tengo una agenda ya diseñada de unas 3 leyes. Yo creo que para un primer periodo de sesiones no se puede más. Pero una ley que me parece importante que se tiene que aplicar aquí también en Oaxaca es la que está promoviendo Pedro Kumamoto, candidato independiente en Jalisco. Así que es para que se elimine el fuero. Habría que repetir esa experiencia exitosa. Yo estoy seguro que Pedro Kumamoto estaría dispuesto a proporcionar la información necesaria para que la empecemos a impulsar aquí en el Congreso. El fuero me parece que es una institución que a lo mejor tuvo su justificación hace 50, 60, 70 años, pero en este momento, y de acuerdo a los niveles de corrupción que tenemos, ya no es justificable que alguna persona pueda gozar a veces de impunidad por este escudo que por ley ha recibido. Y desde luego que yo pienso ser uno de los promotores, uno, para que se les haga juicio político. Yo me iría a la actualidad, a lo de ese momento, ¿no? Es decir, si en ese momento, en esa administración, es decir, si cuando nosotros entremos en el Congreso y ya estemos en el primer periodo de sesiones, identificamos que los nuevos servidores públicos que van a llegar, porque se va a renovar gobierno y se va a renovar presidencias municipales, ya empiezan a cometer actos de corrupción,
identificarlos y denunciar y iniciar el juicio político a quien lo haga o se presuma que lo hago, digo, hacer una investigación y cuando se tengan argumentos sólidos para pensar que se está incurriendo en responsabilidades, iniciar el juicio político. Por supuesto, para mí el principal problema que hay que combatir es la corrupción y hay que utilizar ese espacio que vamos a tener en el Congreso para luchar contra eso. Claro, pero no me imagino en este momento, Eduardo, cuál sería el futuro de estas propuestas que nos estás platicando y que me imagino que muchos ciudadanos que nos están viendo comparten contigo esta mentalidad y esta idea, pero no me imagino cuál será el futuro de estas propuestas en un Congreso si es tantito similar al que se está retirando a la 62ª legislatura, que fue, pues bueno, con algunas caricaturas de políticos, trogloditas verdaderos, cavernícolas, dirimiendo sus asuntos a golpes. Pues bueno, la legislatura pasada ha sido calificada como la peor de la historia, con el más bajo nivel académico, la legislatura que históricamente ha dejado de legislar por varios periodos, no acuden a sus sesiones ordinarias y peleándose realmente el recurso. Hoy más que nunca, las legislaturas están muy desprestigiadas. El ser diputado, los mismos jóvenes, estudiantes, muchachos en la calle, dicen, el ser diputado es casi casi sinónimo en el vocabulario y en la jerga del pueblo, es sinónimo de flojo. Después del corte quiero que me platiques qué es lo que orilla o hace que Eduardo quiera dedicarse a este oficio o a esta actividad política, que es una de las más desprestigiadas de todas. Desafortunadamente te comento que pues el asunto de ser diputado es ya hasta peyorativo en el vocabulario y en la jerga popular de todos los ciudadanos. Vámonos a un corte y regresamos rápidamente para seguir platicando con Eduardo Aragón Mijangos. Recuerde usted, él es candidato independiente del Distrito 14, Oaxaca, Zona Norte. Ya volvemos. We'll be right back.